Contrapunto Noticias. Nos encontramos en el parque de la Supermanzana 26, en el que se encuentra totalmente descuidado. Acompáñenme a verlo. Como pueden notarlo, se encuentra lleno de basura, lleno de hojas secas, con mucho pasto, la cual niños que solían venir a jugar últimamente ya no han venido, porque se encuentra todo en mal estado, sucio, con el pasto muy alto, lleno de basura, la cual es peligroso para ellos mismos porque podría haber una serpiente, vidrio, o si se llegan a caer y hay una piedra, se pueden lastimar. Que personas vienen para acá a beber como que si esto fuese un bar y ya dejan el rastro. Realmente ya necesita un mantenimiento porque ya hace como aproximadamente 6 a 4 meses fue que le dieron el último mantenimiento. También se encuentra aún la lona de las elecciones, que fue el 1 de julio. Imagínense, ya ha pasado 4 meses y aún sigue esa lona allí, ni siquiera los del INE ha venido a retirarlo. Imagínense cómo está este parque actualmente, cómo estarán los otros de Cancún. Las calles todas cuarteadas, que ya ni siquiera los carros pueden pasar. También lleno de barro, de agua, como una laguna. Ya ni siquiera se puede caminar por aquí, lleno de hojas también y ramas. Ha pasado por varias etapas, yo creo que ha tenido sus buenos momentos. Ahorita sí está pues bastante descuidadito, ¿no? Se siente, se ve. Y hubo un tiempo en que la delegación o aquí el municipio hacía sus brigadas para hacer corte de plantas y eso, y se veía muy bonito, era continuo. Pero pues ya tiene, yo creo que fue así como un año que no vienen por aquí y se ve pues muy feo. Como pueden ver, también las bancas se encuentran en mal estado, todas rotas y falta de pintura. Igual les necesita un mantenimiento urgente. Como pudieron ver y escuchar, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, así se encuentra actualmente el parque de la Supermanzana 26. Invito a las autoridades del ayuntamiento a que vengan a darle mantenimiento urgente tanto a este parque como a todos los parques de Cancún. Seguimos con la programación.